¿Quieres que atienda yo? No, no te preocupes. Buenos días. Dígame su pedido. ¡Ey! Hola. No te había reconocido. ¿Cómo estás? Hola. Bien, bueno, supongo que como siempre. Pues yo creo que estás más guapa que nunca. Esa camiseta te queda muy bien. Bueno, gracias. ¿Y tú cómo estás? Pues aquí, aburrido. Hasta que llega alguien como tú y me alegra el día. ¿Qué te pongo? ¿Capuchino y donut de chocolate como siempre? ¡Lo siento! Puedes ir a limpiarte si quieres. ¿Puedo atenderla yo? Nada, nada, da igual. Ya termino yo con ella. Lo de siempre, por favor. Vale, vamos allá. Hola, dime. ¿Dónde estás? Desayunando, ¿por? Te estoy esperando. Dios, vale, vale, voy para allá. Lo siento, es que estaba en la cafetería y se me ha ido el tiempo. Tía, ¿por qué no hablas con él? Díselo, el no ya lo tienes. Claro, lo fácil es decirlo. No, perdona, no arriesgarte sí que es fácil. Si quieres quedarte de brazos cruzados, pues muy bien, allá tú. Llevas meses dándome tabarra con él. Yo no sé qué esperas, ¿qué quieres, que vaya y le hable yo? No, tú quietecita que te conozco. ¿Sabes cómo se llama? No. Jesús, eres hija mía. Yo que te iba a decir que le buscáramos en Facebook. Pero bueno, habrá que hacerlo a la antigua usanza. ¿De qué hablas? Escribe una carta. Ya, claro. Yo te prometo que me lo voy a pensar, ¿eh? Sí, ya, te creo. Alba. ¿Qué? Que te conozco muy bien, que ya son muchos años. Ah, pues habértelo pensado antes. Alba, de verdad, te mato. Es mi vida, ¿vale? Son mis cosas, no te metas. Bueno, pues tendré que arriesgarme. Hola, Daniel. Sé que esto puede parecerte un poco extraño. Perdona. ¿Qué? No quiero molestarte. Mira, niña, ya te vale. ¿Cómo? No te hagas la tontita, ¿eh? Si te sigue el rollo, bueno, pero a mí no me toques las narices. Daniel es mío, así que más te vale alejarte de él si no quieres que te parta la cara. ¡Que me tenéis harta!
Hola, Sofía. Soy Daniel, el chico de la cafetería. Me han dicho que has ido a preguntar por mí. Clara me ha contado lo que pasó. Supongo que fue un momento bastante incómodo para ti. Si te apetece, otro día Clara puede servirte tu cappuccino. Pero esta vez me gustaría sentarme a tu lado. Por cierto, tu amiga dice que no te diga quién me ha dado tu teléfono.